En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, asistió a la inauguración de la planta de iluminación automotriz de Gela, la cual requirió una inversión de 150 millones de dólares. Afirmó que viene a consolidar la confianza que la empresa ha puesto en México, así como el protagonismo que ha tenido la industria automotriz mexicana en el mundo. Con la representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Economía resaltó que hasta septiembre de 2013 el país ha captado más de 32.300 millones de dólares de inversión extranjera directa. En los 13 meses que corren de la presente administración, dijo que la industria automotriz ha hecho anuncios tanto de la cadena terminal como de autopartes por más de 3.500 millones de dólares y una tercera fracción de ese monto ha sido en el estado de Guanajuato. Sostuvo que del 100% de las exportaciones mexicanas, el 31% lo tiene el sector automotriz, pero lo más interesante es que de ese 31%, casi la mitad son exportaciones de autopartes de México al mundo. El secretario Ildefonso señaló que la mano de obra mexicana se distingue en el mundo por su calidad y creatividad. Declaró que Guanajuato sigue siendo fundamental en el desarrollo del clúster automotriz que inicia en el norte de México, pasa con contundencia por el Bajío y termina consolidándose en el estado de Puebla, con grandes inversiones a nivel nacional. Por su parte, el gobernador del estado de Guanajuato, Miquel Márquez Márquez, agradeció a Gela por la confianza en la entidad porque es una empresa sustentable, socialmente responsable y que le apuesta al capital humano. Gela cuenta con más de 29.000 empleados en más de 35 países para la industria automovilística, desarrolla y fabrica componentes y sistemas basados en la tecnología de la iluminación y en la electrónica, y se encuentra entre los 50 proveedores líderes de la industria del sector a escala mundial, así como entre las 100 mayores empresas industriales alemanas. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.